Bienvenidos a todos los televidentes de TV9. Les invitamos a compartir este quinto día de la novena aquí en nuestra institución Cardenal Bernardino Echeverría de la parroquia de González Suárez. Canción Mi Burrito Sabanero. Mi burrito sabanero en camino de Belén. Con mi burrito sabanero en camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito voy cantando, mi burrito va saltando. Con mi burrito voy cantando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para acercarnos con piedad y devoción, la contemplación del misterio del amor que nos salva al comenzar en este nuevo día de Navidad. Pidamos al Padre la misericordia que nos conceda la conversión en nuestros corazones. Luz del amor, que viniste a iluminarnos las tinieblas del pecado. Con la luz de tu paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor, que viniste a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor escuche nuestros ruegos y nos conceda su perdón. Amén. Oración. Estás viendo, Señor, Dios, como tu pueblo está esperando las fiestas del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y de salvación, y poder celebrar con alegría, desbordando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quinto día. Él le puso el nombre de Jesús. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémosle todos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémosle. Descenderá el Señor como el rocío en la piel, y surgirá en esos días su justicia y la abundancia de su paz. Y le adorarán todos los reyes de la tierra, y todas las naciones le servirán, todos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémosle. Oh Sol, que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, Sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, todos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venga, adorémosle. San José, en Evangelio, aparece pocas veces, sin embargo, él recibe de Dios una tarea muy ardua: cuidar celosamente de Cristo y guiarle en sus primeros pasos. Ahora, en este día, pidamos por las familias, para que también sepan acoger al Señor. Escuchemos atentamente la lectura del Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo,
María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no había vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubiera hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Catecismo. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo. Para Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Catecismo de la Iglesia Católica, número 437. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros? Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Canción Los peces en el río. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben. Palmeras y el niño mira en sus ojos el color
cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Dios de amor, escúchanos todos. Dios de amor, escúchanos. Pidamos al niño Jesús por las familias para que se mantengan fieles al compromiso de la fidelidad que han cimentado su amor. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Pidamos al niño Jesús para que los esposos se amen como Cristo amó a su iglesia, se sacrifiquen el uno por el otro y los dos por sus hijos. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Pidamos al niño Jesús por los padres de familia, para que sepan cuidar y educar cristianamente a sus hijos, con amor y respeto. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Señor Dios, que eres amor, te pedimos que el amor, la comprensión y la alegría llenen el corazón de nuestras familias, para que injertadas en este mundo, lo colmen del Evangelio, de la salvación que Cristo nos trae en esta Navidad, por Él, que es tu Hijo y Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por la venida en la carne de nuestro Redentor, renovemos confiadamente nuestra fe, que es la fe de la Iglesia, recitando con devoción el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor nos bendiga a todos, nos guarde todo mal. Amén. Y nos lleve a la vida eterna. Ñukanchita Kriginchi, Melchor, Gaspar y Baltasar. La carretera que lleva a Belén es como un queso gruyer. Y aunque hay estrellas que van a motor, casi no pueden correr. Los agujeros son tan enormes que no hacen más que caer. Por eso lleva rota la rueda.
Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta las palmas de tanto esperar. Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni día y muy enfadados. Melchor, Gaspar y Baltasar apenas ven con esa oscuridad y se equivocan tanto que al final están al mismo borde del colapso. Pasan las horas y el niño Jesús nace un viejo pajar. Y no hay un taxi, camión, autobús para llegar al portal. En aventón no les para nadie y están histéricos ya. Rueda que rueda, la estrella llega, la estrella de la Navidad. Melchor, Gaspar y Baltasar a las palmas de esta oscuridad y se equivocan tanto que al final están al mismo borde del colapso. Melchor, Gaspar y Baltasar apenas ven con esa oscuridad y se equivocan tanto que al final están al mismo borde del colapso. Les agradecemos a todos por habernos acompañado a nuestra institución este día de novena y les deseamos una feliz Navidad.